Vamos a enlazarnos ahora con Francisco Carmona, corresponsal de NMás en Chihuahua. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mira, me encuentro aquí en el exterior del Hospital General de Ciudad Juárez, donde la Secretaría de Salud dio a conocer de que en este nosocomio se encuentran 11 de los 29 migrantes que fueron rescatados de ese centro de detención del Instituto Nacional de Migración el pasado lunes. Cuatro de ellos son reportados en condición grave por las condiciones de intoxicación por humo. La gran mayoría de las personas que resultaron afectadas es por esa causa, el humo que inhalaron cuando se registró este incendio al interior de este, de las celdas, pues, del edificio del Instituto Nacional de Migración de aquí de Ciudad Juárez. La Secretaría de Salud de Chihuahua también está reportando que cuatro de ellos son atendidos en las salas de terapia intensiva porque pues la condición de ellos es grave y pues es también de pronóstico reservado. En otros hospitales, por ejemplo del Seguro Social y también en algunos privados, también se están atendiendo a otros migrantes. También algunos ya han sido dados de alta y se mantienen bajo resguardo en algún refugio de aquí de Ciudad Juárez. Por lo pronto, pues el Instituto Nacional de Migración ajustó la cifra de fallecidos a 38, luego de que primero dio un comunicado asegurando de que aumentaba a 40, después más tarde lo ajustó a 38, y esa es la cifra que se está dando a conocer de manera oficial. Los cuerpos, Raimundo, permanecen en el servicio médico forense. Se está tratando de identificarlos plenamente con ayuda de las autoridades consulares de los países de donde pues son oriundos estos migrantes afectados. También se les dará las facilidades a los familiares para que se acerquen a las autoridades y que puedan realizar estos trámites. La Fiscalía de Chihuahua pues está coadyuvando con las investigaciones con la Fiscalía General de la República, quien encabeza esta averiguación con la información que le proporcionó la Fiscalía Estatal en el lugar de los hechos, desde el levantamiento de evidencias, los cuerpos, las autopsias y todo esto que se tiene que realizar de manera legal para poder avanzar en las investigaciones. Oye. En tanto, bueno, pues adelante, Ramón. Oye, te quería preguntar, mira, he visto reportes de prensa en donde lo que dicen, y quisiera saber si tú lo podrías confirmar o no se sabe realmente, que las autoridades municipales en Ciudad Juárez hicieron redadas desde el lunes, particularmente afectando a venezolanos. ¿Esto es cierto, Francisco? Mira, Raimundo, el Instituto Nacional de Migración está realizando revisiones de documentos de los migrantes que se encuentran aquí. Recordemos que, de acuerdo al Consejo Estatal de Población, hay por lo menos 8,000 migrantes de diversas nacionalidades aquí en Ciudad Juárez, principalmente de Venezuela, quienes se quedaron varados aquí después de cruzar y ser retornados bajo el título 42, permanecen en las calles. Pero, de acuerdo al Instituto Nacional de Migración, deben de cumplir con un permiso para estar aquí después de que solicitan una audiencia de inmigración en los Estados Unidos y se les otorga. También pueden solicitar un permiso hasta por 6 meses para poder trabajar aquí mientras se obtiene esa audiencia en los Estados Unidos. Sin embargo, muchos de ellos ya no quieren tramitar estos permisos y deambulan en las calles, ya no asisten a los albergues y esta gente permanece en los cruceros de las avenidas principales de Ciudad Juárez. Y estos operativos que realizó el Instituto Nacional de Migración durante el domingo y el mismo lunes en la mañana fue precisamente para pedirles la documentación de legal estancia. Al menos 10 de ellos fueron llevados a ese lugar porque no presentaron esta documentación. Sin embargo, pues hasta este momento no han sido identificados como personas fallecidas o personas lesionadas que estuvieron en ese lugar. Cabe recordar que también otras mujeres, al menos 25 que se encontraban en ese mismo centro de detención del Instituto Nacional de Migración, fueron trasladadas, que resultaron ilesas después de este incendio, fueron trasladadas al centro de detención en Janos, Chihuahua, y esto se encuentra como a 180 kilómetros de aquí de Ciudad Juárez, rumbo al estado de Sonora. Eso fue lo que hicieron. La Policía Municipal les apoyó al Instituto Nacional de Migración, que ha encabezado este tipo de operativos aquí en Ciudad Juárez. Francisco, muchísimas gracias por el reporte. Buen día.